Here we go, here we fly, sparkle wings, wave high. Las Wings se ganan la confianza del domador de dragones, Lu Wei, conteniendo a los antiguos dragones liberados del Legendarium. Luego las Wings descubren que Lu Wei conocía a Eldora, el hada madrina. Aunque no sabían dónde estaba ella, sí les mostró a las Wings su flor preferida. Pero es una especie tan única que incluso Flora se quedó sin palabras. El invernadero secreto. Pronto, el Colegio Saltora de Arte Psíquica será nuestro. Es como si leyeras mi mente, Icy. ¡Tormenta huracanada! ¡Adiosito! Esto es demasiado fácil. ¡Me encanta! ¡Hermanas! Si apuntamos a la cámara de cristal del colegio, seremos nosotras quienes tengan el control mental. ¡Caos devorador! ¡El cristal mágico! ¡No! ¡Miren! ¡Funcionó! De ahora en adelante, psiónicos, nos escucharán a nosotras, ¿entendido? Obedecemos a las Trix. Oh, me encanta, hermanas. Pronto tendremos todo el poder que necesitamos para vencer a las Wings. Trix, ¿pueden oírme? ¡Adelante! ¿Qué pasa, Selina? Puedo facilitarles aún más que las derroten removiendo a Bloom de la ecuación. ¡Vamos, chicos! ¡Mantengan el paso! ¡Genial! Menos de un minuto. Sí, me siento bien. Ah, ¡me siento genial! ¡El mejor entrenamiento de todos! El recorrido de combate del gurú realmente dio frutos. Deberíamos recompensarnos. ¡Vamos a buscar a las Wings! Me parece bien, amigo. ¡A mí también! Yo me quedaré aquí. ¿No quieres ir a ver a Musa? Prefiero seguir entrenando. Estoy tratando de perfeccionar esta maniobra. Como quieras, Riden. Acepto gustoso tu reto, temerario guerrero. Intentémoslo de nuevo. Solo desearía poder identificar esta flor. Una vez que lo hagamos, nos conducirá más cerca de Eldora. Quien luego nos ayudará a encontrar una forma de cerrar el Legendarium. Después de la clase de Palladium, veremos qué puede decirnos él sobre la flor de Eldora. ¡Vamos! ¡Oigan, Wings! ¿Y qué hay de nosotras? ¡No es justo! ¡Nunca nos permiten entrar al laboratorio de Palladium! Pero todas esas lindas pociones están ahí. ¡Ansío verlas de cerca! Bueno, quizás podamos, sin que nadie nos vea. ¡Oh, sí! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Entremos! La pocionología es una ciencia mágica muy poderosa. No es solo cuestión de cuál poción y cuánto. También se trata de cuándo, por qué y cómo. Ahora observen cuidadosamente unas pocas gotas así y veamos cómo la magia negra de las Trix se revierte completamente. Son las estudiantes novatas que pensamos que viajaban con nosotras. La metamorfosis puede ser uno de los hechizos más complicados de deshacer,
pero tengo tres simples pero cruciales puntos que recordar. Número uno. ¿Ah? Oh, 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 oh. ¡Pixies! ¡Miren lo que han hecho! ¡No descubrieron! Oh. Ahora, ¿dónde estábamos? Para anular los efectos de una metamorfosis, necesitaremos una mezcla de hierbas mágicas. Más bien, hierbas apestosas. Y un hada con destreza animal. Después de ti, Roxy. Ahora, concéntrate. ¡Anula lo salvaje! ¡Cielos, Roxy! ¡Lo hiciste! Debo ver a Faragonda. ¡Claro, directora Griffin! Chicas, llévenla a la enfermería inmediatamente. Tengan, pueden usar esto. Con calma. Todo va a estar bien. La tendremos en forma nuevamente en poco tiempo. ¡Oh, no! ¡Nunca le mostramos a Palladium la flor del Dora! ¡Profesor Palladium, espere! ¿Qué pasa, Wings? Debemos mostrarle algo muy importante. Sigan ustedes. ¿Sabe qué tipo de flor es esta? Nunca vi nada como esto. Oh, lo que faltaba. No se preocupen, chicas. Debe haber otra forma de encontrar a Eldora. Un momento. ¿Acaso dijiste Eldora? Sí. ¿La conoce? Hace mucho tiempo, una hada llamada así vivía aquí en Alfea. ¿Aquí? ¿Qué más recuerda? Ella enseñaba magia floral en el invernadero de Alfea. ¿Un invernadero? ¿Por qué nunca supe que teníamos un invernadero? ¿Dónde está, profesor? Está en las bóvedas. Desde que Eldora se fue de Alfea, el invernadero ha estado cerrado y abandonado, pero aún está en pie. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Woohoo! ¡Gracias, profesor! Créanme, debo ir a Alfea y mostrar mi cara. Tengo el plan perfecto. ¿Cómo sabemos que no vas a cambiar de bando? Sí, ella podría estar jugando para ambos lados, por lo que sabemos. No se preocupen, hermanas. La estaremos observando todo el tiempo. Sé lo que estoy haciendo. Un invernadero, aquí en Alfea. ¡Qué emocionante! Vamos, Wings, síganme. Las bóvedas están por aquí. ¡Oigan! ¡Miren quiénes son! ¡Brandon! Hola, Timmy. Sky, ¡qué sorpresa! Pensé que estaban entrenando. ¿Dónde está Riven? Hola, Musa. Riven dijo que tenía que seguir entrenando, pero te envió saludos. ¡Estamos a segundos de saber más sobre Eldora! ¡Estoy tan emocionada! ¿Ah? ¡Me doy cuenta! Hola, Bloom. Es bueno tenerte otra vez en la dimensión mágica. Sky, gracias. Te extrañé. Yo también. ¡Bloom! ¡Bloom! ¿Selina? ¿Estás aquí en Alfea? Pensé en pasar a saludar. Sky, ella es Selina, mi mejor amiga de cuando vivía en Gardenia. Bloom, me alegra tanto verte. A mí también, Selina. Pero, ¿qué te sucedió en Egipto? ¿Por qué estabas ahí? Bueno, también estaba buscando a Eldora. Pero entonces, parte del techo colapsó y no pude encontrarte. ¿Selina? ¿Dónde estás? Yo conocí a Eldora. Ella era mi hada madrina. ¿Lo era? Sí. Y debido a mi conexión con Eldora y su magia, las Trix trataron de secuestrarme. ¿En serio? ¿Cuál es su problema? No te preocupes, Selina. Estás a salvo con nosotras.
¿Y cómo supiste dónde encontrar a Bloom? Mi instinto de hada. Bloom, siempre te he admirado. Y aún lo hago. Quiero ayudar a encontrar a Eldora. Por supuesto. Esta es la parte donde me sumerjo en lo desconocido. Y tú me dices lo valiente y osada que soy. Sé valiente y osada, mi temeraria princesa. Yo estaré esperando. ¡Cuídense! ¡Buena suerte! ¡Adiós, mi bello príncipe! Hay algo extraño en esa chica, Selina. Entonces, Selina, ¿tú tampoco sabes dónde está Eldora? No. Lamentablemente, ella se fue sin dejar palabra. La he estado buscando por años y en todo ese tiempo no he tenido nadie de quien aprender. Ahora puedes aprender de mí, Selina. Esta debe ser la entrada al invernadero. ¡Puerta natural! ¿Podemos entrar? No, con Selina no. Farabonda debe conocerla primero. Esas son las reglas. No podemos perder tiempo. Debemos encontrar pistas sobre Eldora. Selina está en lo cierto. Farabonda comprenderá la situación. Chicas, alto. No podemos entrar así. ¡Vaya! ¡Genial! ¡Voilà! ¡Miren esto! ¡Solo miren este lugar! ¡Esto es mucho invernadero para una pequeña hada madrina! ¡Ni me lo digas! ¡Aquí está! ¡La flor preferida de Eldora! Selina, ¿la reconoces? No. Pero sé que Eldora sentía pasión por las flores. Y pues, la respuesta está aquí en alguna parte. Separémonos para buscar una flor igual. Si existe, debería estar aquí. ¡Chicas! ¡Escuchen esto! ¡Fantástico! ¡Estela, no! Las flores deben permanecer en su hábitat natural. No podemos arrancarlas. Este es el más increíble invernadero que haya visto. Ojalá pudiera ser su cuidadora algún día. Nadie mejor para eso que tú, Flora. Solo imagina lo que podrías hacer con este lugar que ha estado cerrado y abandonado por tantos años. ¡Miren! ¡Esas rosas son increíblemente frondosas! ¡Oh, no! ¡Me siento débil! ¿Flora? ¿Qué pasa? ¿Flora? ¡Flora! ¡Bloom! ¡Ayúdame! Wings, esas rosas deben haberla envenenado. ¡Debemos hacer algo! Pero no conozco un contrahechizo para las flores. Solo Flora tiene ese poder. Necesitamos un antídoto. Díganme, ¿Alfea tiene un salón de pociones? Pero, ¿cómo sabrías cuál utilizar? Eldora me enseñó todo sobre las plantas y sus pociones. Selina y yo buscaremos el antídoto. No tenemos tiempo que perder. Mientras tanto, yo iré a traer a Palladium. Él nos podría ayudar. ¡Cuidado! ¡Esas plantas se están moviendo! ¡Y se mueven hacia nosotras! ¡Wings, transfórmense! ¡Magic Wings! ¡Lumix! En esta luz nace el poder. Y al resplandecer, la fuerza es nuestra. La llama del dragón vamos a compartir. ¡Aisha! Contaremos con las Wings. Oh, 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 oh. Lumix, di mi nombre.
tecnología! ¡No dejaremos que te hagan daño, Flora! ¡Estas plantas son muy fuertes! ¡Continúen! ¡No podemos rendirnos! Selina, este es el salón de pociones. ¡Vamos! Tenemos que ser rápidas. El antídoto debe estar por aquí, en alguna parte. ¡Bloom! ¡Auxilio! Yo me encargaré. ¡Magic Wings! ¡Bloomix! ¡Fuego insondable! Selina, yo contendré a este sujeto. Tú ve qué pociones puedes conseguir. No tenemos mucho tiempo. ¡Háblame! ¿Cómo vas? Encontré la poción que salvará a Flora. ¿Lo lograste? Oh, ciertamente. Es grandioso. Lo que sea por ti, Bloom. ¡Rápido! Llévale este antídoto a Flora. Yo me encargaré de la planta. ¿Estás segura? No hay tiempo que perder. ¡Ve! Nos vemos, Bloom. Bien hecho, grandote. ¡Luces bien, Selina! ¡Tan malvada! ¡Somos las mejores de la historia! Las Trix tomaron Torre Nubosa. Ellas quieren dominar todos los colegios de la Dimensión Mágica. No te preocupes, Griffin. Le pondremos fin a esto. Directora Fragonda, ¿ha visto a las Wings? No. ¿Por qué, Sky? Es la vieja amiga de Bloom, Selina. Tengo un mal presentimiento sobre ella. ¿Selina? ¿Qué sucede, Griffin? Tienen que detenerla. ¿Detenerla? ¿Por qué? Es una de ellas. Selina trabaja para las Trix. No podemos mantener esto por mucho más tiempo. Debemos hacerlo hasta que Bloom regrese. ¡Aquí estoy! ¡Justo a tiempo! Mantendremos ocupadas a estas plantas para que puedas ayudar a Flora. Flora, ten, toma un poco de esto. Gracias, Bloom. Espera, ¿qué? ¿Qué está ocurriendo? Ese no es un antídoto, Bloom. Pero Selina me lo dio. Cuidado, Bloom. Ese es un veneno extremadamente fuerte. Pero yo estaba a punto de... No te preocupes. Flora estará bien ahora. ¿Quieren acompañarnos, chicos? ¡Será un placer! ¡Martillo terremoto! ¡Alguien transformó estas plantas en... ¡monstruos! ¡Muy bien! ¡Woohoo! ¡Buen trabajo, Flora! Bloom, ¿todo está bien? Todo es mi culpa. Oh, Wings, lo lamento tanto. Puse a todas en peligro y casi envenené a Flora. Bloom, pero no eres culpable de eso. Sí, Daphne, lo soy. Bloom, está bien. Selina te engañó. No puedo perdonarme. Jamás me lo perdonaré.
No puedo quedarme aquí. Necesito pensar en todo esto. Bloom, esas son tonterías. Sí, Bloom. Somos tus amigas. Bloom. No te vayas. Te daremos todo el espacio que necesitas aquí, en Alfea. Oh, Stella. Desearía poder hacerlo, pero no puedo. Bloom, por favor, no te vayas. No será fácil, pero debemos dejar ir a Bloom un tiempo. Por favor, díganme que esto no está pasando. Bloom, yo creo en ti. Lo sé, Sky, pero creo que yo ya no creo en mí. En Alfea, Flora continúa su investigación en el invernadero para identificar la misteriosa flor de Eldora. Bloom busca refugio en su hogar en Gardenia, pero una Bloom triste no es más que buenas noticias para las Trix. Una vez más, Selina buscará en el Legendarium una historia que le sea útil.